Otro de los participantes dentro de este seminario de análisis a un año del Pacto por México fue el licenciado Samuel Aguilar Solís. Él es el secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y el tema del cual él disertó, por supuesto, que es uno de los fundamentales, porque mire, se lo anticipo, fue justamente este asunto, el político electoral, el que generó la ruptura del Pacto por México a 4 días de que cumpliera un año. Hay que hacer memoria. ¿Cuáles fueron los motivos del Sol Azteca para salirse de esta mesa de negociación entre las principales fuerzas políticas del país? El motivo fue uno, fundamental. Resulta que el PRD acusó que ni el PAN ni el PRI ponían atención a la sugerencia, y no solamente sugerencia, sino que era una exigencia y una promesa hacia los ciudadanos, legislar en materia de consulta popular. ¿Cuál era la exigencia del PRD? Que se discutiera esta propuesta y que, por supuesto, también en la mesa de negociación, en primer lugar del pacto y después en la actividad legislativa, la consulta popular se pusiera a discusión y fundamentalmente para el servicio de los ciudadanos. Vamos pues con este tema muy interesante de Samuel Aguilar Solís, el ámbito político electoral dentro del Pacto por México. Para el secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Samuel Aguilar Solís, el pacto o la política de consenso es una excepción en la democracia, pues lo esencial y natural deriva de la confrontación de ideas. En el marco de su participación con la ponencia Pacto por México y la Reforma Política, el duranguense afirmó que nada se logra en medio de rencor, sino con el diálogo constructivo para sacar las mejores leyes a favor del desarrollo. Sin embargo, hizo mención a este país como caso de particularidad a partir de 1997, cuando el partido gobernante se vio sin mayoría en el Congreso. Además, esto produjo una ruptura al sistema político mexicano. No hay reforma definitiva. Nunca habrá una reforma definitiva, ni en este ni en otros temas, porque la sociedad dinámica como es, habrá siempre de traer en el corto, en el mediano o en el largo plazo la necesidad de realizar cambios de carácter legal para actualizar, para modificar justamente las normas en ese sentido. Fue la noche del viernes 13 de diciembre cuando la reforma político-electoral quedó aprobada por las dos cámaras tras largas discusiones tanto entre diputados como senadores. El acontecimiento pasó a contextualizar la exposición del priista. Cuestionó el hecho de presentar las reformas como si se tratara del descubrimiento de un mundo. Sin embargo, desde hace 2.700 años existe el debate por la reforma política. ¿Habrá de modificar las reglas del juego? Pero no solamente habrá de modificar la parte constitucional, las leyes secundarias no las tenemos. Y no tenemos las leyes secundarias, sino nada más los enunciados y los principios constitucionales aprobados ahí. Entonces no tenemos cancha, no tenemos árbitro y no tenemos reglas. Esa es la problemática en la que en este momento, literalmente en este momento que estamos aquí comentando, estamos en esta materia. En el tema de la reforma político-electoral se comienza a traducir a partir de señalar una serie de puntos para modificar contenidos. Los compromisos son valorados para la búsqueda de una sola norma en todo el país, la construcción de un instituto que organice las elecciones, los causales de nulidad de las elecciones y elementos de campaña oficiales. Entonces, estas modificaciones que se han hecho no solamente son sobre las reglas de la democracia, como hemos escuchado, modifica de fondo el sistema político al que habíamos estado acostumbrados, y que incluso el bono democrático perdido después de la alternancia no pudo hacer, de manera tal que efectivamente, aunque no pueda ser como todas las cosas, que todo mundo quede contento, sí es una reforma que modifica el sistema político. De acuerdo con Samuel Aguilar, la reforma político-electoral que se disfruta en mano tiene que ver con 57 iniciativas congeladas en las comisiones del Senado. Se hizo una metodología con lo existente y después un estudio comparado con otros países para fortalecer la reforma de claros y oscuros que generará más incertidumbre que certezas.
A un año de haber iniciado el Pacto por México, Samuel Aguilar Solís, secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, resaltó lo que este gran proyecto ha significado. Bueno, yo creo que lo que tenemos es un gran resultado para el país. El partido, apoyando la propuesta del presidente, le apostó al Pacto por México de que las grandes reformas que requería nuestro país y que por diferentes circunstancias y durante tanto tiempo se habían pospuesto, hoy sean una verdadera realidad. Además, habló sobre la vigencia del pacto y de la opinión de su partido sobre la reforma político-electoral. Yo creo que el Pacto por México todavía tiene vigencia. Se pueden sacar todavía varias cosas, quizá no de gran calado, de reformas constitucionales como las que vivimos este año, pero sí recordemos que el pacto no solamente tiene reformas de carácter legal o constitucional, sino también la implementación de varias de las políticas públicas, y en ese sentido me parece que por eso el pacto todavía puede tener más vigencia. Bueno, originalmente nosotros teníamos un resquemor, por decir algo, frente a ese tema, pero en el ánimo de la búsqueda del acuerdo, del consenso y sobre todo de que la gran reforma que era para nosotros la reforma energética pudiera salir, y si este era el precio que teníamos que pagar, lo hacemos. Creo que hay muchas observaciones, los propios analistas políticos y conocedores del tema tienen muchas observaciones, sin embargo yo creo que como todas las reformas político-electorales es un avance, y en ese sentido nosotros lo consideramos también.